Hola amigos, bienvenidos. Estoy en Panamá, en el Aeropuerto Internacional Tacumen. Recién vino de Argentina. Y bueno, acá yo tengo conexión porque mi destino final es Nueva York, ¿sí? Ahora voy a buscar mi vuelo. Acá es la pantalla de vuelos. Bueno, mío es... Sale 6:37 p.m. Vuelo a Nueva York, JFK 804. Partida de Terminal 1, Gate 110. Estoy donde ahora. Puerta 208, sí. Bueno, tal vez que tengo que buscar otro terminal. 7 horas vuelo previo desde Buenos Aires y ahora nuevo vuelo hacia Nueva York. Va a tardar como un poco menos de 5 horas, ¿sí? Este es aeropuerto Tocumen. Realmente es un aeropuerto grande. Hub, digamos, que conecta Norteamérica con América Central y América Sur, desde Canadá hacia Argentina. Terminal 2 es nuevo en el aeropuerto de Tocumen. Tal vez aumentaron cantidad de vuelos. Sí, y por eso construyeron un terminal adicional. Este ya será Terminal 2. Y voy a ir a Terminal 1. Yo en abril estuve en Panamá. También tuve una conexión. Volaba con Copa. Pero tuve una conexión larga y decidí salir y conocer la ciudad, ¿sí? Pero yo filmaba video en ruso. Pero igualmente, si quieren conocer la ciudad que yo filmé, yo tengo video en este canal. Starbucks. Un bar. Bueno, Panamá es una ciudad que tiene mucha influencia norteamericana. Acá aceptan dólares y no tiene su moneda, no recuerdo cómo se llama, pero su moneda es igual como un dólar. La arquitectura en la ciudad de Panamá es muy moderna. Muchos edificios altos, como en Miami, más o menos. Aerolínea KLM de Holanda. Yo voy a la izquierda. Mucho calor, chicos, como 28 grados nos dijeron. Hoy está en Panamá, pero aeropuerto bien aire acondicionado, entonces acá está bien adentro de terminal. Oh, famosas salchichas Nathan. Les voy a mostrar famosas salchichas Nathan en Nueva York, en un barrio donde vive muchos hablantes rusos, ¿sí? En Coney Island. Todo es lindo, se brilla. If you are transiting in Panama City and you will correct on the flight TKA00, for example,
¿Y por qué se llama Panamá? Pues por las Panamas, ¿no? Creo que sí. No estoy seguro. Si alguien sabe, pueden escribir comentarios. Una capilla, mini iglesia en el terminal. Bueno, voy a puerto 110 por allá. Tal vez Panamá tiene muchas cosas, mucha naturaleza, mucho café. Yo estuve en Costa Rica, en Panamá, solo de conexión. No sé si hay playas lindas. Por parte Pacífico, cuando volamos, yo no vi playas azuladas, ¿sí? Pero tal vez por el parte Atlántico hay. Deportes también acá distintos. Béisbol, muy popular. Miren, Avianca. Por general, casi todos los pasajeros que viajan vía Panamá son en tránsito, en conexión. Este es aeropuerto, es un hub, conectando vuelos de Norteamérica con América Central y Sudamérica. Así que no tan mucha gente que realmente en estos vuelos viajando a Panamá, ¿sí? Bueno, llegué a mi gate. Todo parece en orden. On time. Vuelo 804. A tiempo. Una cosa para que sepan. Ven esta cinta. El gobierno de Estados Unidos piden medidas de seguridad adicionales poniendo un escáner, ¿sí? Entonces la gente que vuela a Estados Unidos tiene que pasar el escáner adicional para entrar en este territorio, ¿sí? Ya no van a poder salir. En comparación a otros destinos, la gente puede sentarse tranquilo sin la cinta, ¿sí? En este avión voy a volar código HP 1834 CMP. Así que vuelo aproximadamente 5 horas. Hola, buenas tardes. Gracias. Acá en esta aeronave, business un poco distinto. Tengo mismo asiento 7F. Nos encontramos en preorden, gracias. Miren, pero acá nos dicen que esta extra economy class premium tal vez es un class normal económico. Vino la comida.
Estamos los 25 de nuestra hora de Río para las 12 de la medianoche con 20 minutos hora local, que vendría siendo una hora más con la diferencia de la secundaria panameña. Disfrutando el vuelo, pasta con pollo. Qué rica pasta, estilo asiático. Muy rico. Parece mi valija. Sí, es mía. Bueno, amigos, finalmente llegué a Nueva York. Sí, es Nueva York. La gente está esperando, sus familias. Bueno, ahora igualmente voy a buscar el tren. Es un tren que circula acá por el aeropuerto y voy a enseñarles cómo salir usando este tren y no pagar, ¿sí? Porque si salís directamente a subte, lo vas a tener que pagar como $8 aproximadamente, ¿sí? Bueno, acá es estación de AirTrain y nosotros vamos a Howard Beach Station. La idea es esta. Ahora estamos en Terminal 4 y vamos a viajar hasta Howard Beach Station. ¿Sí? Allá voy a comprar tarjeta y la verdad voy a recargarla porque ya yo tengo. Y después voy a volver acá a esta estación Leffers Boulevard y voy a tomar bus Q10. Nuevo precio para salir de AirTrain para tomar subte es 8.25. En abril era como 7, creo que. Todo sube en todo el mundo. Click Start, inglés, MetroCard. Yo ya tengo, sí. Pero para comprar uno tiene un precio adicional del valor. Es $1. Esta tarjeta sale $1. Plástico. Yo voy a necesitar refill. Ingreso tarjeta. Voy a necesitar, no, yo quise hacer refill de la tarjeta por una semana, ¿sí? Con viajes ilimitados, pero acá en aeropuerto aparentemente no tiene esta opción. Entonces, ¿qué yo hice? Yo compré una entrada pagando $2.90, ¿sí? Pero bueno, voy a igual en este camino para salir de aeropuerto en el bus, ¿sí? Sin pagar $8.25. Este es Leffers Boulevard. Yo cargué tarjeta. Y ahora voy a mostrarles cómo tomar el bus. Yo necesito tomar bus Q10 acá. Todo este territorio, estacionamiento de largo plazo, sí. Pero bus 10
para acá. Bus viene, así que este es el bus. Putain. El viaje aproximadamente 20 minutos hasta línea A en la zona. Oh my god, subte, digamos, está cerrado y como alternativa ofrecen este shuttle bus. Estoy cansado después de viajar más de 20 horas, ¿sí? Así que hasta la próxima. Chao, hasta luego.